Bienvenidos. Hoy día es 12 de agosto. Estamos comenzando un pi clases más. Estamos con muchas ganas de aprender, de entender algunas cosas que necesitamos abonarnos con nuestras emociones, entendernos, saber que hay espacios para renegar, espacios para conversar también. Así que hay un momento en el que nosotros vamos a abrir ahora, para que ustedes puedan estar junto a nosotros. Y ya estamos recibiendo a todas las personas que se están conectando a la transmisión hoy día. Y también hay muchas personas que ya están escribiendo comentarios, así que vamos a leer. Primeramente vamos a ir saludando a las personas que ya están acá. Hola, Charlie, buenas tardes. Juana, qué lindo leerte. Alison también dice buenas tardes. Noelia nos saluda. Hola, Noé, buenas tardes. También está Juliana. Así que a todos, muy buenas tardes, muy buenas energías, muy buenas alegrías para todos. Hoy día comenzamos con toda la magia, con todo el esplendor. Ya saben, los estudiantes que se han inscrito para esta clase, ya los estamos esperando. Así que nada, conéctense al link que les ha llegado a sus inbox y ya deberían estar aquí en clases. Así que los estamos esperando. Saludamos a todas las personas que están conectadas y decirles que si hoy día no se han podido inscribir, síganlo intentando. Mañana hay otra clase, hay otras dos clases con el José. Mañana van a estar con el José. El viernes también, ya saben que el José está con nosotros. Y vamos a recibir también a la profesora Paola. Buenas tardes, Paola. Buenas tardes, Alegría. Buenas tardes, gente linda. Buenas tardes, Bolivia. Agradecida con todos ustedes por el espacio y por permitirme ser parte de esta clase en Picla. Muy bien, muchas gracias, Paola. De verdad te agradecemos por estar acá, por tomarte este tiempo y darnos esta clase tan importante que es la inteligencia emocional para poder estar conectados con nosotros, que es muy importante, y también poder conectar con los otros, que también es importante en estos momentos, incluso que son un poco más caóticos, tal vez, y todos estamos viviendo ciertas situaciones que nadie conoce, que nadie sabe, así que ahí vamos a estar hablando. Profe, cuéntanos un poco acerca de lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, como bien dices, vamos a hablar sobre reconocer nuestras emociones, aprender a convivir con ellas, aceptarlas también, mantener una armonía, una empatía, que es lo más saludable para la buena convivencia entre todas y todos, ¿no? Aceptarlas tal cual, no rechazarlas, porque son parte de nuestro ser y nosotros somos el resultado de un todo, ¿no? De nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros enojos, nuestros miedos. Esta temporada justamente es una temporada de miedo, de incógnitas por todo lo que se vive, pero también es una temporada de renovarse, de reencontrarse y de descubrir. Muy bien, muchas gracias, profesora Paola. Hay muchas personas que están escribiendo y están pidiendo el link y también hay otras personas que están preguntando por la inscripción. Voy a hacer una breve explicación sobre este tema que es muy importante y que todos lo han venido recalcando estos días. Una vez que ustedes entren a la fanpage de Pica Bolivia en Facebook, van a ir al inbox y van a escribir, hola, quisiera participar en la clase de chan, 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 ¿qué tema será? ¿Con qué profesor será? Ustedes ya deben estar ahí atentísimos. Y luego, ah, no, miento. Sí, van a ir al inbox. Vamos a ir actualizando nuestro sistema, pero ahorita hagan eso. Entonces, se les va a pasar un link a las personas que han logrado inscribirse porque han llenado un formulario. Entonces, solo las 8 primeras personas van a lograr entrar al aula digital, que es en este momento hablando con la profesora, hablando conmigo, porque esa es la capacidad que tenemos en esta plataforma. Entonces, si no lo han logrado, no es que no puedan entrar a la clase. Ustedes se conectan a la página de Facebook de Pica Bolivia y pueden ver la transmisión en vivo y también pueden hacer sus consultas y sus preguntas en los comentarios. Entonces los vamos a ir leyendo poco a poco, ¿ya? Igual de todas maneras, si no están en Facebook, no sé, no tienen Facebook, tienen la otra opción. Hoy día estamos estrenando las transmisiones desde YouTube, entonces ahí también nos pueden encontrar como Pica Bolivia. Así que nadie se va a perder la clase, todos podemos verlo desde todas partes.
Qué lindo. Damos la bienvenida a Nicole. Hola, Nicole. Ok, muy bien. Ahí está Nicole, nos va a acompañar en la clase de inteligencia emocional. Y bueno, cuando usted quiera, profesora. Muchas gracias nuevamente. Qué lindo poder estar en contacto. Hola Nicole, bienvenida. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar presente. Bueno, ¿qué puedo decir? Esto va más allá de un concepto, esto va más allá de la redacción que encontramos en los libros y en las investigaciones. La inteligencia emocional es parte de nosotros, es parte de nuestro propio autodescubrimiento, es parte de nuestro ser y estar en contacto con nosotros mismos y con las personas que nos rodean, ¿no? Parte mucho de un concepto básico que les voy a leer, si me permites. Gracias, Kate. Voy a continuar con la próxima diapositiva, por favor. Básicamente, los textos nos dicen que la inteligencia emocional en los jóvenes, en las adolescentes y los adolescentes está atravesando siempre por un proceso que es parte de lo normal y lo necesario, parte del desarrollo de ir creciendo cada día más, ¿no? También nos dicen que es la inteligencia emocional la parte de la capacidad de entrar en contacto con nosotros mismos, con nuestras propias emociones, saber expresar y entender cómo nos sentimos, poder también reconocerlas y poder regularlas y manejarlas para que eso no se vuelva un boom contra nosotros mismos al momento de no saber controlar o identificarlas, ¿no? O también al momento de rechazarlas, porque puede haber situaciones en las que nosotros rechacemos un sentimiento sin darnos cuenta que ese sentimiento, al ser aceptado, nos permite evolucionar un paso más adelante siempre hacia nuestro propio autodescubrimiento. Continuemos, por favor, ya. Cuando hablamos de habilidades básicas sobre inteligencia emocional, nos referimos a dos puntos, ¿no? El proceso de habilidad de inteligencia intrapersonal y aquel que es interpersonal. Ambos tienen distintas motivaciones, ambos tienen distintos controles, pero sobre todo ambos tienen un sentido muy importante que es la autoconciencia. El hecho de nosotros mismos ser conscientes por nuestra propia voluntad de reconocer cómo estamos, de tener profe, tenemos un problema. Ha muteado su micrófono y no la podemos escuchar. Hola, Paola. Profe Paola, su micrófono lo ha muteado usted, entonces yo no lo puedo habilitar. ¿Lo puede habilitar, por favor? No la escuchamos, profe. Ahora sí. Ahora sí, Ahora sí. solito. Bueno, no, decía, gracias, decía que la habilidad básica son dos, ¿no? La inteligencia intrapersonal y la interpersonal. La intrapersonal es aquella que nos permite tener un control emocional sobre la capacidad que tenemos de poder controlar nuestro estado de ánimo, o si permitimos que el estado de ánimo nos controle a nosotros. Es decir, nosotros podemos sacar de una situación muy difícil la capacidad de ser resilientes y de rescatar lo bueno de una situación muy mala que pudiéramos estar atravesando en nuestro proceso como ser humanos, ¿no? Y en nuestro propio proceso de ser en esto que llamamos vida. También nos habla de la motivación que nosotros encontramos diariamente para hacer y para estar pese a todo y también para poder motivar a las demás personas que nos rodean, ¿no? ¿Cómo nos motivamos? Y cómo también conseguimos motivar a quienes nos siguen, a quienes están con nosotros. De la misma manera, la inteligencia interpersonal, que tiene que ver más allá con cómo nos relacionamos nosotros con las demás personas, con nuestro entorno social, con nuestros amigos en el colegio, en la familia, de acuerdo a cómo nosotros nos sentimos, si somos los líderes, si seguimos, si nos sentimos más importantes porque somos populares dentro de un espacio. Y cómo nosotros vamos desarrollando ese sentir. Hay muchas personas que, por ejemplo, se sienten muy motivadas cuando dirigen, otras que se sienten muy motivadas cuando siguen a quien los dirige,
no porque sean menos, sino porque se sienten respaldados, sienten que el sentido de la lealtad es muy positivo para sus vidas y entonces construyen alianzas y vínculos afectivos de persona a persona. Por supuesto, también el tema de la empatía, empatía que es tan importante hoy en estos tiempos donde el mundo entero ha cambiado, nuestra visión, nuestra relación humana ha cambiado, la empatía, la manera de entender lo que yo estoy sintiendo, pero también entender lo que tú estás sintiendo, ponerme en tu lugar, poder respetar tu espacio, tu tiempo, tu proceso empáticamente, sin juzgarte y brindándote todo el apoyo. Básicamente, eso es lo que significa la empatía de ser humano a ser humano, ¿no? Y en estos momentos es lo que más se necesitaría reforzar para poder vivir o tener una convivencia en armonía. Adelante. Bueno, las emociones básicas, ¿no? Las emociones básicas que nosotros tenemos, seamos niños, seamos adultos, seamos jóvenes, adolescentes, la alegría, la tristeza, el miedo, la vergüenza también, el enojo, la confusión. Estos tiempos, por ejemplo, han sido de mucha confusión para todos porque no sabíamos qué estaba pasando. Incluso ahora no sabemos qué es lo que puede pasar. Pero ante todo, la actitud positiva de saber entender que en algún momento uno puede sacar de lo más malo siempre algo bueno, ¿no? Pero reconocer cómo nos sentimos, sin duda alguna, es algo muy positivo. Si rechazamos constantemente un sentimiento de enojo y fingimos que todo el tiempo estamos bien, a la larga o a la corta, alguna razón va a existir para que nosotros estallemos. Podemos mentirle al mundo entero con referencia a cómo nos sentimos. Pero nosotros no podemos mentirnos a nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos sabemos cómo nos sentimos y cómo nos podemos desarrollar con nuestro entorno, reconociendo mejor nuestras emociones, lógicamente, ¿no? Saber entender, saber expresar. Adelante, Carlos. Bueno, básicamente, cómo podemos fortalecer nuestras IE, nuestras inteligencias emocionales. Entonces, me gustaría a mí, más allá de dar unas herramientas básicas, me parece que tenemos que encontrar nuestra propia motivación, nuestra propia razón de ser, más allá de que las cosas en nuestro entorno muchas veces nos sucedan y no sean de nuestro agrado. Tener un control emocional de cómo nos sentimos, saber hacia dónde vamos y lo que queremos ser, yo creo que si tenemos claro eso, los desafíos que encontremos dentro de este camino van a ser superados debido a la motivación que nosotros mismos sentimos hacia nuestra propia visión de vida, hacia nuestro propio proyecto. También es muy importante tener un control emocional. A veces cuando tenemos un conflicto interno, una crisis, solemos estallar contra el mundo entero y hasta nos peleamos con el gato, ¿no? Pero si nosotros podemos identificar esa emoción y podemos tratar de controlar ese estado de ánimo, siempre, siempre y cuando respetando nuestro entorno externo también, con seguridad va a ser de mucho aporte y crecimiento emocional para nosotros. Es un camino que continúa siempre. Yo creo que por más que si en este momento nuestro público es adolescente, es joven, este proceso de autodescubrimiento va a acompañar toda su vida, va a acompañar su vida de adulto y va a ser el crecer todo el tiempo, ¿no? El tema de tener una autoconciencia, saber lo que nos está pasando, reconocer lo que nos está pasando y poder expresarlo también es bien positivo y sin duda alguna nos ayuda mucho. Bueno, gracias por su espacio, gracias a Pica Bolivia por permitirme estar en esta tarde, gracias también a quienes se han conectado, gracias por el espacio. Mi única recomendación, ser lo más parecido y espontáneo a uno mismo, lo más parecido a uno mismo, a lo que nosotros queremos ser y transmitir, reforzando siempre nuestra personalidad, teniendo empatía y respeto por quienes están a nuestro alrededor y nos acompañan en este camino, ¿no? Gracias.
Muchas gracias, profesora Paola. Ahora vamos a pasar a las preguntas, tranquilos, no es que está acabando la clase. Aquí tenemos preguntas interesantes porque nos están escribiendo desde el YouTube. Hoy día hemos estrenado esta transmisión y ya tenemos interacción desde ahí. Nos preguntan, ¿podemos ignorar las emociones? Podemos, pero es un boom para nosotros mismos. Podemos fingir estar todo el tiempo felices, contentos, motivados y ser todo el tiempo la cara feliz del grupo. Pero llegado el momento de estar solos con uno mismo, ahí es la crisis, ¿no? Ahí es donde si realmente esa persona que yo muestro ser, realmente soy. Entonces, podemos, decía hace un momento yo, podemos decirle al mundo entero que estamos felices y postearlo en todas nuestras redes sociales, pero cuando estamos solos, ahí se nota nuestra primera armonía con nosotros mismos. Ok, muy bien. Hay otra pregunta, dice, ¿algunos en cuáles son? No es una pregunta en sí, sino es una. Están pidiendo que se puedan dar ejemplos de crisis en jóvenes. Perfecto. A ver, una crisis que puede darse ahora, por ejemplo, tomando un ejemplo de la coyuntura actual, el encierro, el estar realmente en casa con tu espacio forzado, es decir, que no puedes salir a ningún espacio que antes tú sentías que podías ser. Ahora tienes que aprender a ser en tu propio espacio, en tu mismo techo y con tu propia familia. Esa es una crisis que les ha pasado a muchos jóvenes que se comunicaban conmigo también y me decían, ¿qué hago? ¿Cómo expreso cómo me siento si yo todo el tiempo estaba en clase de baile, estaba en el gimnasio, iba a la cancha, tenía mis horarios, ahora estoy en casa, ¿qué hago? Entonces, ¿cómo pueden hacer? Principalmente tratando de despertar una habilidad, un talento, una charla con uno mismo, una autocrítica que puede generar un cambio positivo para poder llevarnos con nosotros mismos bien de la mejor manera. Ok, muy bien. Aquí hay una pregunta importante. Creo que es totalmente importante hablar sobre qué hacemos si estamos tristes. La tristeza, la tan temida tristeza. No hay por qué temer estar triste. Es parte de nuestro crecimiento personal, la tristeza. Hay que darle la bienvenida, hay que abrazarla, hay que agradecerla y después hay que dejarla ir. Que solita, cuando se vaya, nos va a venir una paz interna que se va a reflejar desde el momento en el que nosotros nos miramos al espejo. No hay que tenerle miedo a la tristeza, el enojo, la rabia, la confusión y la misma alegría son parte de nosotros mismos. Paola, en estos momentos yo sé que todos estamos un poco con esa sensación de incertidumbre y sabemos que muchas personas están sintiendo esta tristeza porque, como nos escribe Mayor y nos dice, ¿cómo puedo controlar mi tristeza por un ser querido fallecido? Entendiendo que la muerte es un camino que todos transitamos. Yo, si me permites un espacio, yo también perdí un ser querido en esta cuarentena. Y a un principio yo decía, ¿cómo puedo yo impartir alegría y transmitir energía si yo también estoy triste? Pero me acordaba de los buenos momentos, de la promesa de vida y de lo agradecidos que tenemos que estar, el poder seguir aquí presente, respirando y siendo parte de, que me permitió hacer de esa tristeza un motivo para continuar y ser mejor. Muy bien. Yo creo que eso es importante. Todos debemos como que hacer una introspección para ver lo que nosotros estamos sintiendo y entendernos primero. Y bueno, según el proceso que cada uno tenga, va a durar un tiempo, va a ser corto, va a ser largo, eso depende, ¿no es cierto, Paola? Claro que sí, cada persona tiene su propio proceso de duelo y de tiempo y espacio, pero hay que siempre tratar de que sea lo más resiliente posible ese proceso para que todo se convierta en luz, porque hasta el camino más oscuro y triste que uno pueda atravesar por X situación llega a tener su momento de luz. Y eso también hay que agradecerlo porque también nos permite crecer. Qué lindo es crecer con cosas buenas, con cosas malas, aprendiendo y siempre con una actitud que nos permita mirar de frente y con esperanza a la vida, siempre siendo instrumentos de bien para poder ayudar, para poder aportar. Somos parte de un todo, siempre lo digo. Muy bien. Aquí hay dos preguntas del YouTube que
Están muy enlazadas, yo creo, pero Paola es la experta, ella nos va a decir si esto es real o no, porque una de las preguntas nos dice, ¿y si sufro bullying, qué debería hacer? Y la siguiente pregunta es, ¿estaría bien desquitarse con alguien? Bueno, el tema del bullying es un tema bien, bien conflictivo que abraza generalmente en los espacios, ¿no? De educativos, donde hay muchos jóvenes, muchas personas, en la mayoría adolescentes, jóvenes, niños. A ver, el tema del bullying es un tema más, el problema lo tiene la otra persona, el problema lo tiene la persona que realmente afecta psicológica y emocionalmente a la otra persona. Lo que yo te aconsejo en caso de bullying es, si estás sufriendo bullying, háblalo, expresa lo que sientes. Si no lo puedes hablar con esa persona, deséale todo el amor del mundo, porque seguramente eso es lo que le está haciendo falta. Hay algo en ti que provoca que él todo el tiempo te ataque. Entonces, sentirte doblemente valorado, doblemente especial, porque con seguridad que el problema lo tiene esa persona y tú sigues siendo un ser de luz. Con respecto a la segunda pregunta que me hablaba sobre, si me la repites, por favor. Claro que sí, preguntaba, ¿dónde está? Sí, Desquitarse, ya me acordé. ¿estaría bien desquitarse con alguien? Es lo primero que uno hace, ¿no? Cuando no controla sus emociones, estrellarse con el mundo y pelearse hasta con el gato. Si no me mire nadie porque estoy en guerra con todos, ¿no? Esa reacción que es propia del mismo autodescubrimiento. No está bien, no está bien porque el mundo no tiene la culpa de las cosas que nos hubieran pasado o de lo que X persona nos hubiera hecho. Lo importante es saber controlar la ira o el enojo respirando, volviendo a uno mismo y no quedándose en ese momento que te ha provocado esa situación. Volver a ti mismo, pensar, respirar. Respirar hace mucho bien porque te hace sentir presente y evitas dañar a una persona que probablemente quieras mucho y que luego se haya sentido herida por tu reacción, ¿no? Incluso si la persona lo provocó, lo mejor es respirar y no ser hiriente, no hacer exactamente, no seas lo que te hicieron, eso. Ok, aquí hay una pregunta insistente, creo que debe ser porque la necesita, necesita la respuesta. Entonces, nos dice, ¿cómo? No, esta no es, esta, perdón. ¿Cómo controlamos la rabia? Bueno, pues la rabia es un monstruito que se viste de rojo y nos visita y nos cambia el carácter y nos hace salir cosas, humo de la cabeza por X o Z razón. Hablando, teniendo una terapia contigo mismo. Estoy empezando a sentir ira porque, qué sé yo, no logré subir mi tarea a la plataforma. Ya, ok. No logré subir mi tarea a la plataforma, pero respira. Todo lo que parece un caos tiene solución. Y controlar la ira es un proceso que lleva mucho, mucho tiempo de inversión, leyendo, tomando alguna terapia. Si eres una persona irascible, tienes que considerar de repente tener otro tipo de ayuda, porque la irascibilidad es un problema que puede generar mucha violencia. Entonces, no es sano, no es sano para ti y no es sano para las personas que te rodean. Así que respira. Piensa, pon en una balanza si en ese momento tu ira vale más que el momento de armonía que puedes estar perdiendo a causa de esa situación. Ok, bueno, a ver, vamos a ver si hay alguna pregunta más. Yo he visto que ya habíamos... Aquí hay una interesante. Nos pregunta, ¿cómo sentirse bien cuando eres adolescente y siempre estás triste? Bueno, ¿cómo sentirte bien? Mira, deja soñar. Es una terapia que a mí me ha ayudado mucho para poder siempre encontrar momentos de alegría en situaciones tristes. Visualizar aquello que te motiva mucho, el amor hacia tu familia, el amor a ti mismo, el amor hacia algún ser especial. Poder superar la crisis de la adolescencia conlleva un tiempo, pero también es un tiempo que pasa si lo sabes invertir bien. Entonces, no rechaces estar triste, pero pregúntate si realmente ese momento de tristeza vale tanto la pena como para que te pierdas momentos maravillosos por el simple hecho de ser y de estar presente en tu familia, en tu casa, contigo misma y con tu entorno.
Es parte de la confusión de la adolescencia y se nos pasa cuando somos adultos. Pero mi consejo sería que busques motivarte y ver una luz a hacia la que tú quieras avanzar y lo que tú quieras transmitir. Okay, bienvenida Patricia. Hoy día nos estás acompañando en los últimos minutitos de la clase. Creo que has tenido problemas para entrar. Hola Patricia. Patricia, gracias. Hola, buen día, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Tienes alguna consulta? Sí, ¿en cómo hacer que una persona ya no se sienta tan sola y deprimida? ¿Cómo hacer que una persona no se sienta tan sola? Pues a veces la mejor terapia que uno puede hacer cuando tiene un ser querido que está pasando por un momento de tristeza y depresión es acompañarlo, sin preguntarle, sin decirle, ya puedes, por favor, ponete bien, mira, estoy aquí, ya puedes, ponete bien, ¿no? Sin forzar la situación y respetando su proceso de tiempo, dándole lo mejor que tú tienes con tu tiempo y tu compañía, estará siendo de gran aporte, de gran ayuda. A veces el simple hecho de estar en silencio y acompañando a una persona y respetando su propio proceso le permite a esa persona valorar tu compañía y poder entender que ese camino le va a permitir crecer y desarrollarse como una mejor persona. Dándole mucho Gracias. cariño también. A ti las gracias. Muy bien, vamos a preguntar, vamos a ir con la última pregunta. Nos dicen, ¿cómo vencer el temor al prejuicio por parte de otras personas? Hay el prejuicio. Decía yo en un consejo hace un momento que mientras más parecido a ti mismo, a ti misma seas, vas a lograr sentir una realización completa. Mientras tú te quieras, yo me quiero como soy, así tal cual, no importa, sea como sea, tenga mi cabello azul, tenga mi cabello rosado. Use la ropa que use, venga de donde venga, soy yo, así me amo, soy un ser de luz para todas las personas que me rodean. Los prejuicios quedan en segundo lugar. Siempre entendamos que cuando hablamos de prejuicios, bullying, discriminación, ese tipo de cosas tan dañinas para nosotros los seres humanos, el problema lo tiene la persona que ejerce ese tipo de actitudes. Nosotros no podemos dejar de brillar, no podemos dejar de ser luz para quienes nos necesitan, sobre todo para nosotros mismos. Ok, bueno, lastimosamente el tiempo se nos va como el agua y nosotros ya estamos completando esta clase de inteligencia emocional el día de hoy. Nos ha encantado estar contigo, Patricia, aunque un ratito, qué bien que has entrado a la clase, ha sido totalmente bienvenida. También agradecerle a Paola, quien nos ha dado esta clase. Muchas gracias, Paola. Gracias a ti. Miren, chicos, yo sé que ya son grandes, pero me permito, a veces tenemos derecho a estar así, tenemos derecho a estar así, enojadísimos, y también tenemos derecho a estar así. Respetemos nuestros propios estados de ánimo, no nos sintamos mal ni nos forcemos. Todos los estados de ánimo que tenemos están en nosotros, son parte de nosotros. Así que aceptémoslo, abracémoslo, dejémoslo ir si no nos hacen bien y démosle siempre, siempre ese espacio para poder también nosotros desarrollarnos. Exactamente. Y bueno, a las personas que recién se están conectando a la transmisión, no se preocupen, esto va a estar en la fanpage de Pica Bolivia, así que lo pueden volver a ver. Son 30 minutitos de una clase súper interesante sobre inteligencia emocional. También va a estar en el YouTube, así que lo van a poder ver cuantas veces quieran. Compártanlo con las personas que ustedes sientan que necesitan este mensaje, este consejo, esta información que es muy importante. Y bueno, nosotros nos despedimos de la profesora Paola, nos despedimos también de ti, Patricia. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos, Pica Bolivia, muchas gracias a todos, muchas gracias Patricia, muchas gracias a todas y todos los que se han dado este espacio a su plataforma, sigan adelante, muchísimas gracias con todo mi corazón, espero que les haya sido de mucha utilidad, muchas gracias. Patricia, ¿quieres despedirte? Sí, muchas gracias a usted por la clase y hasta luego. De nada. Recomendarles una cosita. Siempre que ya hayan recibido el link para entrar a la Piclase,
estén unos 10 minutos más o menos antes de que comencemos en la transmisión. Así van a recibir todo el apoyo técnico para que no les pase que no puedan entrar a la clase o se atrasen o no puedan conectar su micrófono o algo. Aquí nosotros estamos para ayudarlos a tener todas las condiciones y que puedan pasar las clases desde el lugar en el que nos encontramos. Estamos a distancia, pero estamos juntos. Así que esto fue mi clase Inteligencia Emocional. Así que nos vemos. Chao a todos. Chao, gracias. Buena vibra, Chao. chao.